Luego de la derrota en Brasil en el inicio de la Supercopa, el rojo recibía en la doble visera Ferro por la segunda fecha de apertura. Ya con Carlos Bustos y Ramón Penayo como parte de la institución, Miguel Ángel Brindisi utilizó a los mismos titulares que jugaron frente al Santos por la Supercopa, que acusaron el cansancio de los viajes y del partido en un campo de juego que había sido un verdadero lodazal, y pese a merecer el triunfo, no pudieron con los de caballito. El plantel comenzaba a preguntarse si no era preferible jugar con los titulares de la Copa y alternar jugadores en el campeonato. Sin embargo, una semana después llegaría el enfrentamiento con Racing y el orgullo nacional pondría toda la carne al asador para enfrentar el clásico. Los 11, Islas, Cravioto, Rocha, Encerrizuela y Ríos, Caña, Perico Pérez, Gustavo López y Garnero, Usuriaga y Rambert. Saliendo del vestuario, la gente, estábamos todos festejando con la gente y todo, y bueno, ahora la Supercopa. Con eso y nos quedamos contentos, nos quedamos tranquilos, la Supercopa. Y nosotros ya teníamos parte de la tranquilidad que nos habíamos prometido de pasar y quedar en la historia. Ya iba a quedar en tantas placas como hay acá, con la historia de Independiente, que el equipo también del 94, en un agosto del 94, también había sido campeón y que habíamos tenido la suerte de integrarlo. Pero queríamos hacer un poquito más grande todo esto, que también en las plaquetas de los logros internacionales apareciera la Supercopa. Entonces se entra con muchas ganas, inclusive se opta definitivamente por la Supercopa, quizás al comienzo en una forma inconsciente, dejando un poco de lado el campeonato, pero después ya definitivamente por los compromisos tan seguidos, era muy difícil poder hacer frente a los dos torneos. En este partido, Independiente sufriría la desgracia de perder a uno de sus mejores jugadores. Pablo Oscar Rochen era en ese momento uno de los mejores defensores del fútbol argentino, un zaguero muy veloz que había sido citado a la selección de pasarela. Rochen había sufrido una lesión importante en su rodilla izquierda que lo marginó del resto de los partidos de la Supercopa. Ferro presentaba un cambio en relación a la victoria contra Racing en Avellaneda. Donato reemplazaba al Gomita Vidal. Los 11 de Miguel Ángel Micó, Pogani, Coca, Peralta, Víctor Molina y Marchesini, Donato, el Gordo Cordon, Mandrini y Víctor López, que se fue reemplazado en el entretiempo por el Gomita Vidal, Marito Poversnik y Facundo Saba, que se fue reemplazado por Biasotti. El Uli que tocó para Perico, viene subiendo Cravioto, ¡Cravioto! No le pudo entrar a esa pelota, por eso el saque de arco es para Ferro. Están invadiendo el área de Independiente, Víctor Hugo Marchesini, Víctor Molina. Cerrizuela va con Marchesini, Cravioto con Povernik, le entra el uruguayo López. ¡López! ¡Islas! El cabezazo fue de Madrini. Ha salvado a Independiente. Cerrizuela, Gustavo López, Perico Pérez para entrarle, Perico, cerca, parecía que era un tiro así nomás. Garnero, Usuriaga, Garnero, está llegando Cerrizuela, ganó con la puntita Cerrizuela, Rambert, buen enganche, sigue Rambert, Cerrizuela, marca Marchesini, Pogani. Gustavo López para este tiro libre. Está llegando Cerrizuela, Cerrizuela para el gol, Cerrizuela. Marchesini justo lo tocó. ¿Qué fue pegando? Garnero, sigue Garnero. El pelotazo para el colombiano Usuriaga. Va a llegar primero Peralta. La roba Usuriaga. Lo busca Rambert. Está llegando Mandrini. Rambert que gana bien. El enganche de Rambert. Sigue Rambert. Rambert. Cravioto. Brillante, sensacional, Pogani, era el gol de Independiente, no tenga duda. Viene para Usuriaga, a espalda de Marchesini, la perdió Pogani. Allí estaba Usuriaga, la tiene Caña, Caña, no llegó Rambert a tocarla. Sigue la situación de gol, la tiene Gustavo López, ahora Pogani.
está solo Gustavo López. Lo buscan a Usuriaga, la tocó Marquezine, aquí está el colombiano, vendrá al centro, aquí está Rambert, Garnero en el segundo palo, lo va a tomar Marquezine. Aquí va Gustavo López, Rambert. Ver para creer que cerca estuvo Independiente. El enganche de Rambert, no pudo Molina, la está pidiendo Usuriaga, sigue Rambert. Peralta le cayó a Gustavo López, de zurda. De nuevo Peralta, cada vez más seguro, Pobernik, gana Río, la va a buscar Usuriaga. Por el medio no llega nadie, recién ahora Garnero. Usuriaga, caña. ¡Qué buena la de Diego! Encarando el Dani. Sigue Garnero. La toca para Gustavo López, que está habilitado. Gustavo López y el centro. Usuriaga para el gol. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente. La hicieron toda Garnero y Gustavo López. Concretó el colombiano Usuriaga. Independiente le gana a Ferro 1-0. Se va a ir Garnero, quedó atrás Peralta, está entrando Usuriaga por el medio, viene para Usuriaga, llegó Víctor Molina, Usuriaga que insiste, aquí está Perico para entrarle, ¡Perico! Pobernik, la busca Biasotti, sigue Pobernik, que solo está Vidal, ¡Vidal! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Ferro Carrino Este! El gomita Claudio Vidal anuncia ahora que Independiente y Ferro están 1-1. Cortita, la pide Miguel. Cerrizuela que gesticula. Puede haber toque para Perico. Le pegó Garnero, ¡Qué bien Pogani! El enganche de Diego Caña. Está marcando Pobernik. Todo Ferro espera, todo Independiente ataca, menos el arquero Luis Islas. Sacando Víctor Molina, insiste Independiente con el Luli Ríos, viene para Garnero, se la deja Gustavo López, lo busca Rambert, esperaba Usuriaga, antes Víctor Molina, insiste Independiente con Gustavo López, sigue López, tres hombres en el camino, vendrá el centro de Gustavo, la tocó Peralta, le cayó a Caña, la tiene Usuriaga. Está Perico, para mí le va a entrar Perico, Perico, Pogani muy seguro, llega también Rochen. Acompañando a Usuriaga, Garnero y Parodi. Le pega a Gustavo López. ¡Garnero! Sorprendió el Dani. Sigue Donato. Está también el Luli Ríos. Sigue Donato. Qué bien que la hizo. Qué peligro para Independiente. El centro sacó Cerrizuela. La viene a buscar Garnero y viene en la contra de Independiente. Viene para Gareca. El toque para Gustavo López. Lo busca Perico Pérez. Gareca que va al área. También Parodi. Garnero. Perico, que bien para Independiente, justo con la pierna izquierda en el cruce Marquezine. Insiste Independiente con Cravioto, la tiene Cerrizuela. Viene para Diego Caña ahora en la izquierda. Está esperando Usuriaga, lo busca Gustavo López. Caña, viene para Garnero, el toque para Gareca, ¡Garnero! Caña, Gustavo López, Pogani, el cabezazo de Garnero. Seguía de largo Caña, sigue Cordo. Traba y gana Perico. La infracción de Cordon, ley de ventaja, se viene Perico. Lo persigue Cordon, abajo va Cordon, sigue Perico. Ahora sí, infracción de Pobernik y se va a ir, me parece, ¿no? Está amonestado. Se va a ir. Se viene la roja para el número 9 de Ferro. Van a empatar y empataron nomás. Aquí en Avellaneda, Independiente y Ferrocarril Oeste, 1-1. En el resto de la fecha, el viernes 9 de septiembre, en el nuevo gasómetro San Lorenzo empató con Argentino 0-0. Los del Bambino Veira, Pacet, Fernando Batista, Tucio, Ruggeri y Escudero, Montserrat, Cristian García, Neto y Silas, que se fue reemplazado por Ortega Sánchez, el Pampa Biagio, que se fue reemplazado por Bennett, y el Gallego González. Los de Luis Gustavo Soler, Cousilla, Germano, Cufaro Russo, Traverso y Sorín, Faciuto, Gancedo, Dolber y Leo Mas, Sermatén, que se fue reemplazado por Carlos Torres, y el Polo Quintero, que se fue reemplazado por Juan Gómez. El sábado 10 de septiembre en Rosario, Newell's empató 0-0 con Boca. Los del profe Castelli, Scoponi, Fabián Basualdo, Rayo, Siviero y Garfagnoli, Escudero, Alfredo Jesús Berti, Castaño Suárez y Cristian Ruffini, Cabrich y Alfredo Mendoza, que se fue reemplazado por Biagini,
quien a su vez se fue reemplazado por Pablo Paz. Los de Menotti, El Mono, Vivas, Gamboa, Fabri y Arruabarrena, El Toro Acuña, Mancuso, Alejandro Farías, que se fue reemplazado por Walter Pico y Alberto Márcico, El Polillita da Silva y Silvio Rutman, que se fue reemplazado por Fabio Márquez. Ya en el domingo, en el Monumental, River enfrentó a Central. Los 11 del Tolo Gallego, Sodero, Hernán Díaz, Ayala, Rivarola y Altamirano, Torresani, que se fue reemplazado por Gallardo, Astrada, Berti y Cedrés, el Burrito Ortega, que se fue reemplazado por Pablo Lavallén, y Hernán Jorge Crespo. Los de Marchetta, Bonano, Carbonari, Celso Ayala, Falaschi y Jara, el Nuno Molina, Lusenhoff, que se fue reemplazado por Vitamina Sánchez, el Kiri González y Omar Palma, Darío Escoto, que se fue reemplazado por Belloso, y el Chueco Delfino. Y un golazo. Cedrés, el triunfo para River frente a Central. En el sur, Banfield recibió a Vélez. Los de López y Caballero, Comiso, el Pupi Zanetti, Moreno, Lorenzo y Godoy, Juan José Ferrer, Radaeli, que se fue reemplazado por el Tano Cinto, el Yaya Rossi y el Pato Camps, Alex Rossi y Julito Cruz. Los de Bianchi, Chilaver, Sandoná, Trota, Pellegrino y Cardoso, Bacedas, Marcelo Gómez, que se fue reemplazado por el Turco Usain, Federico Domínguez y Pompey, el Turco Asad y el Turu Flores, que se fue reemplazado por Almandoz. Ahora el Yaya Rossi hizo su presentación. Alex Rossi, el brasileño, Delfino jugó en Central, Alex Rossi en Banfield. El Chino Sandoná, otra vez Sandoná, aquí, ¿la toca o no la toca Asad? No importa, es gol del Turu Flores. Camps, el cabezazo del Yaya no fue. Por último, otra vez Comiso. Sandoná que cabecea. En Jujuy, el Lobo recibía a Lanús. Los de Pancho Ferraro, Moreira, Luis Lobo, Arzubialde, Perrone y Dómene, Ibáñez, que se fue reemplazado por Carlos Sensi, Prisianiuk, Rolando González, Manuel Guerrero, que se fue reemplazado por Lorestidi, Carlos Rosa y Mario Humberto Lobo. Los de Patricio Hernández, Roa, Loza, Simeonato, Schurrer y Armando González, el Cuchillo González, Daniel Peinado, Walter Lema, que se fue reemplazado por Armando, quien a su vez se fue reemplazado por el Chupa López y el Tata Martino, Tapita García y Martín Villayonga. En Jujuy, del recientemente ascendido Luis Lobo, Ibáñez, Mario Lobo, Ibáñez y Lobo, que vuelven a encontrarse. Y allí está la respuesta, miren ustedes, de Roa. Arzubialde es el que arranca. Fabián González el que quiere, Roa es el que se vuelve a interponer. Martino, que hizo su presentación en Lanús, Villayonga, Moreira. Dómene, que arranca. Rosas, que intenta. Guerrero viene acompañando. Mario Lobo, que la pide, gol. Este es el gol del triunfo. En Córdoba, Belgrano recibió Gimnasia. Los de Ramaciotis, Brisa, Cancelarich, Laciar, Brusco, Flores y Rosané. El Beto Fernández, Marcelo Santoni, que se fue reemplazado por Rentera, Marcelo Benítez y Cataño, el Perro Arvarelo y el Luis Fartime. Los de Perfumo, Noce, Sanguinetti, San Esteban, Ortiz y Dopazo, La Rosa, Daniel Alonso, Daniel González, que se fue reemplazado por Dueña, Gustavo Barros Echeloto, Guillermo Barros Echeloto y Lagorio, que se fue reemplazado por Guglielmi Pietro. Estos son los Doors. Este es San Esteban, que bate su valla. El flaco Lagorio, empatando para Gimnasia. En Vicente López, Platense recibió a Racing. Los de Reza, Raj, Viqueira, Mayo, que se fue reemplazado por Oscar Mena, Ervin y Míguez, Coudet, Gallego, que se fue reemplazado por Ramiro Castillo, Daniel Cravero y Marcelo Espina, Arsenio Benítez y Bicicleta Saturno. Los de Cubilla, Nacho González, Clausen, Borelli, Costas y Reynoso, Michelini, Quirós, Struway y De Vicente, que se fue reemplazado por Galarza, el Turco García, que se fue reemplazado por Allegue, y Juan Ramón Fleita. De Vicente recibe, se comió el caño Orbín. García, marcado por Gallego, se la llevó de guapo García, la quiere Clausen, entró García, ¡gol! Claudio García. Tiene adelantada Borelli. Le pasa a Borelli. El taco de Struway para Reynoso. En el piso está Pablo Ervin.
Recuperando Viqueira. No, ganó Reynoso. Le queda Fleita en el final, tiene el segundo Racing. Ahí está De Vicente. En el Bajo Flores, Español recibió Huracán. Los del Nano Arián, Catalano, Charlie Batista, Vargas, Luongo y Sergio Castillo. Ergo, Marcelo Morales, Ojeda, que se fue reemplazado por Alfonso Ayala. Espalina, Oste y Pablo Guede, que se fue reemplazado por Gini. Los de Cooper, Gutiérrez, Pineda, Rinaldi, Couceiro y Corbalán. Peletti, el Cabezón Marini, Huguito Morales y Víctor Hugo Delgado, que se fue reemplazado por More. Conti y el Guapo Flores. Qué bien la hace frente a Charlie Batista. Golazo, golazo. Muy bueno, muy bueno. En Corrientes, Mandiyú recibió a Talleres. Los de Pedro, Alexi González, Goicochea, El Negro Martínez, Rodríguez Peña, Medrano y Cristaldo. Gerson Díaz, que se fue reemplazado por Ramón Bernuncio. Morán, que se fue reemplazado por Juan Carlos Juárez. Obregón y Alvarenga. Osuto y Dante Fernández. Los de Daniel Alberto Willington, Irusta, Rodolfo Graiev, Kesman, Orellano y Rossi, Arsenio Ramón Benítez, Chacoma, Diego Graiev, que se fue reemplazado por Osorio, y Omar Alberto Gauna, Juan Carlos Ruiz Díaz y Ariel Boldrini, que se fue reemplazado por Carrario. Fernández, el primero de Mandiyú. El zapato también de Mandiyú. Fernández el segundo de Mandiyú. Siempre Dante Fernández, que hizo hoy dos goles y también hizo dos goles Ruiz Díaz. Bueno, este también. Con estos resultados, Vélez y Huracán eran los punteros con 4 puntos. Independiente se había quedado con 3.